Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal de Rivero. Aquí te traigo mis favoritos del mes de febrero. Lo prometí en enero que iba a traer, o voy a intentar traer cada mes mis favoritos, las películas favoritas que he visto, las series favoritas que he visto y por supuesto las canciones favoritas que he visto. Y bueno, pues en este vídeo te explico un poco cada una de ellas y bueno, si a ti te gusta, pues ya sabes, podrás verlas, podrás escucharlas y ya me dejarás tu opinión en los comentarios o en mis redes sociales. Ya sabes que me puedes seguir en mi página de Facebook como O Rivero YouTube. También estoy en Instagram dando bastante caña, busca como arroba Oliver Rivero, todo seguido Oliver Rivero, y al igual estoy en Twitter, Oliver Rivero, donde puedes seguir mi actividad en esta red social. Sin más, vamos a comenzar, vamos a arrancar y ahí vamos a empezar con la música, ¿sí? Y esta vez vamos a hacerlo de forma diferente. Vamos a empezar primero por las 5 canciones. He seleccionado 5 canciones que me han gustado durante el mes de febrero. Y bueno, pues por supuesto no he podido evitar la tentación de ponerme alguna otra cosa encima y bailarlas. Así que vamos a por ello. Voy a hablarles solo de una serie, sí. Durante el mes de febrero la verdad que no he visto nueva, no me he aventurado a buscar y a probar otro tipo de contenido, pero sí es verdad que he visto una serie que ya es antigua, además he hablado de ella en mis redes sociales, que es La Casa de Papel. Es una serie que solo tiene 2 temporadas y que se emitió en su momento en Antena 3. La verdad que yo en ese momento no le presté mucha atención, pero ahora Netflix, pues la verdad, viendo los comentarios en Twitter, parece que ha tenido una segunda vida, ya que se puede ver en todo el mundo, ya digo, a través de esta plataforma. Y bueno, la verdad que empecé a verla y me enganché, sí. La serie trata sobre un grupo de delincuentes que se unen y trazan un plan maestro para hacer un gran robo en la famosa, bueno, Casa de Papel, que es la Casa de la Moneda, donde se construyen los billetes. Un componente muy interesante que acaba y necesitas ver el siguiente episodio, pues bueno, eso lo han conseguido y es perfecto para Netflix, porque lo puedes ver casi de un tirón. En mi caso, bueno, no tardé varios días, no fue solo un fin de semana, pero la verdad que he visto las 2 temporadas en poco tiempo y bueno, pues no podía dejar de recomendarla. Si te gusta la serie, que te enganche, unos personajes muy atractivos y bueno, pues en Netflix. Ok, pues tras la música y las series vamos a hablar de películas. Voy a destacar 5 películas, la verdad que el año ha empezado a ponerse, y voy a empezar con la primera, que es Black Panther. Black Panther es la última película de la factoría de Marvel. Es el primer héroe negro en el que salen bastantes personajes negros protagonizadas. La verdad que esto es sorprendente porque hasta el momento no hay muchas que podamos citar, por lo menos en el mundo superhéroes, más allá de Blade, que supuestamente se considera como un personaje también de cómic. Black Panther tiene un ritmo muy bueno, la verdad que el protagonista lo hace muy bien, pero destacan especialmente las mujeres. Hay un trío de mujeres que la verdad que tiene un protagonismo muy importante y unas personalidades muy atractivas que al final te enganchan a ellas y quieres saber qué va a pasar con ellas durante la historia. Lo cierto es que ambientarla en África le da un punto diferente, tanto como la música, como visualmente, aunque sea una ciudad ficticia, pero bueno, nos saca un poco de contexto de las típicas películas urbanas, de ciudades, de destruir edificios, y aunque mantenga un poco la misma línea de las películas superhéroes, pues bueno, de la historia del padre, de qué le pasó, de por qué es así, por qué ha llegado hasta aquí, por qué tiene ese poder. Bueno, pues tiene un atractivo diferente. Digamos que por primera vez se mete en cuestiones políticas y al final enriquece un poco todo este argumento. Veremos qué pasa con este personaje y si siguen haciendo películas sobre él. Por supuesto, tenía que nombrar estas favoritas a The Shape of Water, La Forma del Agua, la última película de Guillermo del Toro, que por supuesto además ha ganado el Oscar a la mejor película. La verdad que yo la vi un poco en distancia, pensaba que iba a ser una película más fantasiosa, pero la verdad que me enganchó. Es una historia romántica en la que una chica que se dedica a limpiar
unas instalaciones, pues conoce a un monstruo que vive en el agua y pues de alguna manera se enamora. No tiene más, pero la verdad que le encanta la sensibilidad, cómo lo hace el protagonista. Al fin y al cabo es una metáfora de muchas cosas, más allá de un monstruo, de una chica, de una película romántica. Creo que el director mexicano habla de muchos temas sin citarlos verbalmente y al final, bueno, pues ya digo, es una metáfora de muchas situaciones de cómo se acepta o no a lo diferente. Así que bueno, no dejen de echarle un ojo. Y hablando de Oscar, otra de las películas que he visto es Call Me By Your Name. Una película con temática gay, muy sensible, muy bonita de ver, unos planos maravillosos, unos actores que además estaban nominados también al Oscar. La trama nos lleva hasta el país de Italia, en el que una familia recibe a un profesor que está haciendo una serie de estudios y bueno, poco a poco sienten una cierta atracción. Y al final descubren que sí, que efectivamente entre ellos hay algo más. Es una película bastante dura, que habla un poco de ese primer amor, de esos primeros contactos. Y bueno, la verdad que refleja una verdad muy auténtica hacia el final de la película, en el que el hijo tiene una conversación con su padre, que la verdad que es lo que más me llegó, por lo menos en este caso. Porque al final habla un poco del amor, de lo que es sufrir, de cómo sobrevivimos a estos tipos de baches. La película, tanto por la música como por la fotografía, por cómo está tratado todos los temas, pues yo creo que es una buena recomendación. Y volvemos a Netflix. He visto dos películas que se han estrenado en esta plataforma. Por un lado, The Ritual, una película de miedo, y Parallel, una película que entra en el universo de Cloverfield, de J.J. Abrams. Vive en lugar, The Ritual. La verdad que es una película que había leído muy buenas críticas. Se ve que ha estado en diferentes festivales como el de Sitges. Trata de un grupo de amigos que pierden a uno de ellos. En el principio de la película hay una escena en un bar, bueno, les atracan y al final hay un grave accidente. Entonces ellos, pues, un tiempo después, deciden hacer una excursión, van a unos montes, a una montaña, creo que por Centro Europa. Pues a través de esta aventura, de repente empiezan a ocurrir cosas un tanto extrañas. Esta película me gustó, te engancha, tiene bastante el atractivo a lo largo de la producción. Los efectos visuales están muy bien. Yo creo que el final no me convenció demasiado, porque me gusta más como que se sugiera más que enseñar. Al final la película apuesta por ello, enseña bastante más de lo que en principio podemos pensar. Y bueno, pues entonces la película cambia un poco el tono, desde película de terror, de psicología, una película quizás un poco más de monstruo. Bueno, aún así creo que tiene muy buena pinta, está muy conseguida la atención a lo largo de ella, así que la puedes ver, ya te digo, la tienes en Netflix. Y por último, Parado. Parado es una película que ha sido muy criticada. Se iba a estrenar en los cines, pero en un golpe maestro, cuando fue la Super Bowl, decidieron en Netflix estrenarla seguidamente. Acabó el partido, que ve un montón de gente en Estados Unidos, y todo el mundo podía ver esta nueva película. Me gustó muchísimo la anterior, que sucedía en un búnker debajo de la tierra. No sabía muy bien si era verdad que estaba pasando algo fuera o no, hasta que al final vemos que está relacionada con ese universo Cloverfield, que vienen una serie extraterrestre al planeta. Bueno, pues esta película sigue un poco esa línea, mezclando las otras dos, las líneas temporales, pero bueno, al final casi que parece que se está riendo de nosotros o se está riendo de sí misma. No queda muy claro, como por ejemplo si ya has visto la escena de la mano. Sin embargo, a mí me gustó, la verdad que me entretuvo, no me pareció una mala película. Por supuesto que tiene agujeros en la trama, podría haber jugado un poco mejor con los argumentos y con la historia que nos viene a contar, pero bueno, al final con esta ciencia ficción te entretiene, ¿para qué más? Estamos deseando que ya venga la siguiente parte, que por lo visto ya está planeada, la cuarta parte de este universo de Cloverfield. Así que ya digo, si quieres simplemente pasar un rato menos y sin más, no darle más vueltas, pues échale un ojo, y sobre todo pues si has visto las anteriores. Y bueno, hasta aquí mis favoritos del mes de febrero. Ya sabes, si te ha gustado este vídeo, por supuesto dale a un me gusta, déjame en los comentarios si tú has visto estas películas, si has visto otras, si has visto series que me recomiendes, pues en los comentarios podemos verlos todos y compartir opiniones, por supuesto. Sin más, muchas gracias por ver este vídeo. Suscríbete si aún no lo has hecho, si estás viendo este vídeo por primera vez. Nos vemos en las redes sociales. Te dejo a los libros del pasado haciendo unos bailes para que hagas clic al botón de suscripción o veas el vídeo que te voy a dejar de aquí debajo, que seguramente también te guste. ¡Chao! ¡Gracias!